La Pintana es de Colo Colo, sí, no tiene por qué ir al estadio ahí. No, porque sería muy mal elegido. Nosotros el año, que para entender, porque alguien dijo, ¿de cuándo hizo el doctor un censo? No, le dije, si yo no formé parte del censo mejor del mundo que se hizo el año pasado, que yo no era parte de somos. Eso. Claro, yo no fui parte de eso. No, pero ¿por qué sabíamos? Porque el año 91, el presidente Frei... Vimos, yo estaba con él, entonces vi una fogata. Elwin en esa época, ¿no? Como presidente. Elwin, perdón. Había una fogata en el estadio. ¿Se acuerda que en el Estadio Nacional sí. salió la ley, la primera ley, no sé si fue von Frey, creo, la ley de violencia en los estadios? Ya. Entonces, y esa ley de violencia en los estadios obligaba a que uno, a todos los muchachos de la barra, los tuviera identificados. O sea, nombre, cédula de identidad. Todo identificado. Dirección, ¿no? Y dirección. Yeah. Entonces nosotros sabíamos de todos los miles, que eran los muchachos de rodaje, eran miles, que habían en Las Condes, en las distintas partes. Y en la Pintana, mucho menos. Porque la Pintana siempre fue como una localidad más de Colo-Colo que de la U. Y si la Pintana es Colo-Colo, ¿qué común es la U? Nosotros somos a nivel nacional. No, sí, por algo nosotros durante... Pero le salió de fanatismo ahí, pues le salió el bulla así por todos lados. No me salió nada, me salieron las cifras. Nosotros, no te voy a todavía. Nosotros durante varios años llevamos más público que Colo Colo al estadio. Ahí están las cifras. Pues. Bueno, siempre se dice que la barra de la U es más fiel que la de Colo Colo también. No, y no solo fiel, nosotros llenábamos el estadio. Yo hoy día me fueron a hacer una entrevista de CNN y le mostré... Del año 97, los de abajo me regalaron una foto del estadio, 65.000 personas. No como quieren ahora 10.000, y eso que si el intendente da permiso, pues. Mm.